días a todos y a todas. Desde este enclave único, como es Mata Las Cañas, quería daros la bienvenida a todos los asistentes a la presentación de la prueba del desafío Doñana Sprint, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de mayo a las 10:30 de la mañana aquí en Mata Las Cañas. Consejero, delegada de Turismo, Cultura y Deporte, alcaldesa y compañeros de la corporación, diputada territorial, teniente alcalde de Punto Umbría, presidente de la Federación Andaluza de Triatlón, Juan Bautista Castilla, chamba, ultratriatleta, y desde aquí excusar a Emilio Martín, que esta mañana mismo me ha llamado para decir que no podía asistir por tema de, bueno, de convalecencia por enfermedad, secretario general para el deporte, representantes de seguridad, tanto de Policía Local como de Guardia Civil, Protección Civil, representantes del Club Triatlón y empresarios de Mata Las Cañas. Muchas gracias por venir y muchas gracias por asistir a esta presentación. En primer lugar, le cedo la palabra a nuestra alcaldesa, doña Rocío Espinosa de la Torre. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos a esta presentación del desafío Doñana, aquí en Mata Las Cañas. Yo, bueno, además del saludo que me sumo al saludo a todos los que nos estáis acompañando esta mañana, que ha hecho Iván, muy especialmente al presidente de la Federación Andaluza de Triatlón, a Chamba, que nos ha acompañado en más de una ocasión, que me parece que es un deportista de los que nos sentimos orgullosos en Huelva y que te tengamos aquí, pues es un orgullo, ¿no? Bueno, a todos los que hacéis posible esto, ¿no? La Guardia Civil, la Policía, Protección Civil, los distintos clubes, bueno, todos los que participamos de esto y muy especialmente, no me olvido de mi consejero, del consejero de Turismo y Deporte, que tengo que darle las gracias muy especialmente por este evento importante. Y es importante porque el consejero desde el minuto uno ha creído en él y ha confiado también en este destino, en Mata Las Cañas, apuesta por él desde el punto de vista no solamente del deporte, sino también desde el turismo y lo demuestra en el día a día. De hecho, me honro en poder decir que hemos contado con su presencia en más de una actividad en nuestro municipio y, por lo tanto, eso significa que para la Junta de Andalucía, para el consejero de Turismo, este municipio turístico es importante y además se demuestra con los hechos, que es lo mejor, ¿verdad? Las palabras al final se las lleva el viento, pero los hechos quedan ahí para la historia. Y sé que además es una apuesta personal del consejero el poder señalar esta fecha, ¿eh? Y esta cita dentro del deporte, así lo anunció en Madrid, cuando se anunció la pasarela del deporte de Andalucía para el 2017. Y bueno, nos sentimos muy honrados porque formásemos parte de los grandes eventos de Andalucía y donde Mata Las Cañas tenía un sitio, donde el municipio de Almonte tenía un sitio. Y eso para nosotros, pues sin duda, es apostar por este lugar y desde luego es tomarse en serio un destino turístico como el nuestro, ¿no? Desde todos los niveles. Y, por supuesto, el mundo del deporte mueve a tantas personas, hace que disfruten tantas personas, no solamente de la actividad deportiva en sí, sino del lugar donde se realiza. Y, precisamente, nosotros en Doñana, Almonte es Doñana y Doñana es Almonte. Por lo tanto, ¿verdad, consejero? No podía haber un desafío Doñana sin estar en Almonte. Tú volviste a traerlo aquí. Y por eso me siento pues muy, muy honrada y agradecida. Y además creo que es importante resaltar la apuesta que la Junta de Andalucía ha hecho de manera expresa con este desafío Doñana, ¿no? Cogiendo las riendas en primera mano, organizando, contando con los mejores para la organización y en ese sentido pues quiero destacar eso, ¿no? Lo que significa este desafío para el municipio de Almonte. Significa, bueno, poner una cita en el calendario, ¿eh?
en el calendario regional, incluso me atrevería a decir en el calendario nacional, porque estamos en un lugar muy especial. Ya el desafío Doñana lleva varios años funcionando, se ha consolidado, sí que está en el calendario no nacional, sino internacional, porque los participantes son de distintos países del mundo, y nosotros aspiramos, consejero, y estoy seguro que con tu empeño lo vamos a conseguir, que esta cita esté en el calendario internacional, de manera coordinada, como un todo, como esos dos pasos que tú has querido poner en marcha, ¿no? Esta primera cita, el desafío Doñana, continuando con la que se celebra en nuestro pueblo vecino, en Sanlúcar, ¿no? Y que compartimos territorio y que también discurre por nuestras playas, por las playas de Almonte. Así que, bueno, yo por mi parte dar las gracias, invitar a todos a participar. Bueno, las inscripciones están ya cubiertas, lo cual ya es un éxito de entrada, pero aquellos que, bueno, que se han quedado sin entrada, pero quieren venir a disfrutar de un evento de este tipo y a ver a grandes deportistas como Chamba, pues yo creo que no se pueden perder esta cita el próximo sábado. Así que con mi invitación y el agradecimiento a la Junta de Andalucía y a la Federación Andaluza de Triatlón, pues le doy la palabra al siguiente que me seguirá en el turno, que creo que te toca, Chamba, decir unas palabritas. Como bien ha dicho nuestra alcaldesa, a continuación le cedo la palabra a Juan Bautista Castillo, Chamba. Bueno, pues para mí es un placer pues estar aquí en mi tierra y haciendo una disciplina deportiva que llevo en el día a día. Para mí no es un deporte, sino es una forma de vida. Y bueno, los que me conocéis, me dedico al ultrafondo. Tengo que decir que todo lo que lleve la palabra desafío, pues ya por allí desde 2011 me atrapó haciendo el desafío Doñana, saliendo de Sanlúcar y entrando aquí en Matalascaña. Creo que ahí fue el inicio de esta vida que llevo el día a día. Aunque mis pruebas son un poco diferentes porque bueno, mi especialidad es una prueba de ultrafondo que en torno son unos 520 kilómetros los que compito. Y bueno, es una prueba bastante rápida para mí que la verdad, antes bromeando, pues decía que voy a tener que venir en bici desde Sevilla a hacer la carrera y volverme otra vez porque me va a costar bastante arrancar. Pero bueno, creo que es una prueba espectacular, que me apetece muchísimo estar y más cuando dentro de 15 días exactamente, bueno, voy a mi segundo ultraman en el año, vengo de Florida del Campeonato del Mundo y bueno, he quedado cuarto, que me he quedado con una espinita clavada que vamos a intentar sacarnos la hora otra vez, pero bueno, desde aquí tengo que dar las gracias a la organización porque creo que es la única manera de que a nosotros nos hagan felices, pero no solo a nosotros, porque yo siempre digo que el deporte va conjunto con la vida y os lo puedo decir el día a día mío, va vinculado deporte, trabajo, vida social y bueno, tengo que una vez más agradecer a la marca Desafío Doña Ana, que allí donde yo voy pues me acompaña. Y nada, deseando ya que sea el sábado para estar aquí en casa, que muchas veces no es difícil competir por aquí, pero bueno, tengo la oportunidad y la voy a aprovechar al máximo. Muchas gracias. A continuación, le cedo la palabra a don Pablo Castillo, presidente de la Federación Andaluza de Triatlón. Buenos días, señor consejero, señora alcaldesa de Almonte, el resto de personalidades. Agradecer desde la Federación el,
el impulso y la apuesta por Mata Las Cañas. Agradecer nuevamente de la Federación que apostéis por nuestro deporte como vía de escaparate y de impulso de la ciudad y de los eventos deportivos que desarrollan tanto en esta localidad, en la provincia y en todo nuestro entorno de nuestra comunidad autónoma. Sabéis que contáis con nosotros para todo lo que necesitéis, que estamos a vuestra entera disposición. Deciros que creemos en este proyecto, gracias al empuje o a la colaboración de la consejería. Creemos que esto va a ser un paso más para conseguir que Andalucía se consolide como escaparate deportivo a nivel internacional y traer bastantes eventos y personal que contribuyan a que esto salga para adelante. Creo que una apuesta que desde la consejería me consta que se está haciendo y se está haciendo bastante hincapié para desarrollar estas pruebas y que consigamos traer bastantes deportistas y población a que disfruten de nuestra tierra y de nuestro entorno y de nuestro deporte. Y creo que es una apuesta que vamos a estar todos colaborando para que esto siga para adelante. Ya solamente decir, aunque sea reiterativo, gracias por contar con nosotros y agradecer el esfuerzo que se ha hecho para montar esta prueba. ¿Vale? Muchas gracias. A continuación, y para finalizar el acto, le cedo la palabra al consejero de Turismo y Deporte, don Francisco Javier Fernández. Buenos días a todos y a todas. Y tengo que decir que las gracias no nos las merecemos tanto de la consejería, sino que creo que las gracias hay que dárselas a quien habéis hecho esto posible. Darle las gracias a la alcaldesa, porque hasta el camino más largo empieza con un primer paso. Y ese primer paso lo dieron Iván, Rocío, cuando me cogieron en la presentación del desafío Doñana y me dijeron, ¿por qué no vuelve a terminar allí el desafío Doñana? ¿O por qué no empieza en Mata Las Cañas el desafío Doñana? Cuando hablé con los magníficos profesionales que tenemos en la consejería, con los profesionales que tenemos en la empresa de turismo y deporte de Andalucía, y me dijeron, mira, Javier, logísticamente es difícil y tal. Fue cuando nació Desafío Doñana, el que hacíamos en este lado. Has hecho muy bien, alcaldesa, cuando has dicho que ya venía por Almonte, cuando cruzaban y llegaban hasta la punta de Malandar, ya venían al monte. Pero creíamos que el Desafío Doñana estaba suficientemente consolidado, era una prueba de un carácter internacional como para crecer, como para expandirse. Y el mejor sitio era abrazando a Doñana, haciéndolo por los dos sitios, haciendo que Doñana estuviera abrazado por el deporte, tanto por Sanlúcar como por Huelva. Y así nació. Tengo que agradecer a la Federación todo el esfuerzo que ha hecho para meternos ahí en el calendario, para permitirnos que tuviéramos el protagonismo que teníamos que tener y desarrollarlo cuando queríamos desarrollarlo. Que igual que abrazábamos Doñana, abrazamos el verano teniendo en mayo y en septiembre. Y eso tenía que ser un esfuerzo que habéis hecho, que nos habéis permitido, y quiero agradecerle a la Federación ese esfuerzo. Después quiero agradecer a todos los que vais a hacer posible esto. La Guardia Civil, a la Policía Local, a Protección Civil, a todos los servicios del Ayuntamiento que vais a poner a disposición, a todos los que vais a hacer posible que esto funcione y que salga bien. Y que salga, y ahí con chamba tenemos que hacerlo lo más seguro posible. Y creo que hay que agradecerlo. También agradecerle la generosidad que ha tenido el Club de Triatlón de Almonte, porque ha permitido que esto crezca con nosotros. Nosotros, tan importante es todo lo que hemos participado, todo lo que estamos, como esa semilla que ustedes sembraste y que ustedes organizaste junto con el Ayuntamiento, que esto va a ser vuestro. No lo hemos robado, sino que lo estamos compartiendo. Y esto va a ser vuestro, porque sin esa semilla del triatlón que se organizaba aquí previa, seguramente esto no habría tenido ningún, o por lo menos habría costado mucho más trabajo. Y tengo que agradecerle también esa generosidad de compartir esa prueba. Y a mí me hace gracia cuando veo a Chamba, que con una media sonrisa dice, no, yo es que estoy acostumbrado a 525 kilómetros.
Eso es empezar en Sevilla y acabar en Madrid, en una misma prueba. O sea, yo creo que hay que dimensionar esa capacidad. Pero lo que verdaderamente me parece algo a valorar es lo que vamos a hacer con esta prueba, con este triatlón sprint, donde vamos a darle capacidad a gente, donde no solo la resistencia, sino sobre todo la velocidad, la capacidad de desarrollar esa resistencia en el mínimo tiempo posible, es una de las grandes bazas que tenemos para esto. Cuando hablábamos y preparábamos el horario del sábado, decía, no, en menos de una hora, va a estar por ahí. Yo decía, Dios mío, 750 metros nadando, después los 20 kilómetros en bici, después lo que tiene que correr por la arena, que me parece un acierto haberlo llevado a la arena, sacarlo del paseo y haberlo llevado a la... ¿En una hora? Había alguien que venía conmigo en el coche y decía, en una hora doy yo el paseo por la playa y no llego a todo lo que van a llegar ellos. Eso creo que hay que ponerlo en valor. Y hay que poner en valor que todo esto tiene que servir para crear hábitos saludables. Todo esto tiene que servir no solo para los 300 que vayan a participar, que por lo menos, por ejemplo, hace una semana que se acabaron las plazas, no solo tiene que servir para los 300 participantes, sino que tiene que servir para decir que el deporte es también una oportunidad que tenemos para hacer hábitos saludables. Y es una oportunidad que tenemos también para vender el destino. Andalucía tiene claro que el deporte te permite enseñar Andalucía. Que cuando tenemos la Andalucía by Race, que nos permite enseñar toda Sierra Morena, Jaén, Córdoba, y nos permite ese patrimonio natural ponerlo en valor. Cuando tenemos Doñana, el desafío Doñana, tanto la parte de Sanlúcar como la parte del Almonte, nos va a permitir también ponerlo en valor, pero no ponerlo en valor como si fuera un escaparate, sino ponerlo en valor permitiendo que aquí se pueda desarrollar cualquier día del año también esos ejercicios. Y eso tenemos que saber aprovecharlo. Por eso Doñana estuvo en la pasarela del deporte de Andalucía. Por eso el desafío de Doñana, por eso tuvo las dos. Allí hicimos la presentación de las dos fases del desafío, de la primera y de la segunda, de la que ya está consolidada y de la que empieza a consolidarse. Y eso es el gran reto que tenemos. Darle las gracias por anticipado a todos los que lo vais a hacer posible, a todos. Lo que lo habéis hecho ya, lo que habéis hecho, que esto hoy estemos aquí presentándolo, y sobre todo lo que vais a hacer posible que el sábado esto sea una prueba de éxito. Intentaremos que los medios de comunicación, que tienen que tener esa labor de difusión, que tienen que tener esa labor de dar esos valores que queremos que el deporte implante en Andalucía, quiero invitarlos, quiero decirles que aquí van a tener una oportunidad y que el sábado por la mañana, pase lo que pase, quien va a ganar es el deporte en Andalucía y quien van a ganar son todos los deportistas en Andalucía. Bueno, invitaros y deciros que salga bien. Muchas gracias. Un segundito, me tomo para acá, me tomo para la palabra.